Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Sorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. ¿Estáis listos para no volver a lavar la ropa? En un año empezaréis a oler mal, vuestra ropa estará sucia, la gente por la calle os llamará vagabundo, porque no queréis acercaros nunca más a la lavadora. Y los más atrevidos iréis a lavar la ropa al río, como en antaño. ¿Estáis listos? Vamos a darle a jugar. Nos metemos en la lavadora. Ay, Dios. ¡Ey! Hay un poco de juego en la sensibilidad. ¿Esto qué es? Estaba al máximo. ¿Qué cojones? Vamos a probar así. Así está bien. Vaya día. Ah, soy una chica, soy Sara. Vaya día, el profesor Watt sigue siendo un ser miserable y el certamen fue devastador. Ojalá tan solo pueda relajarme y... Por supuesto, Liam no ha lavado la ropa ni ha ordenado. Tendré que hacer una ronda de lavandería. Mañana tengo una entrevista de trabajo y no tengo nada que ponerme. Me reía mucho y cada vez lo veo más y más y más. Es una tontería porque yo tampoco soy muy titismiquis con los errores ortográficos. Pero es que se está poniendo muy de moda el no poner el A con H. El no saber cuándo poner el A con H y cuándo poner el A sin H. Lo veo muy, muy, muy a menudo, pero ya en traducciones de videojuegos y de cosas serias, ¿sabes? Juntaré esta ropa e iré a la sala de lavandería en el sótano. Tendré que hablar con Liam esta tarde. Estoy demasiado molesta y cansada como para pasar por esto otra vez. Tendrá que hacer las cosas bien por este bebé. Ojo, ¿eh? He hablado ya de muchas cosas. Bueno, tengo que ir a la lavandería. Tengo que ir a la lavandería y el juego se llama Lavadora Asesina. Bueno, Lavadora Asesina se titularía en España. Se llama Lavadora de Sangre o algo así. Se ha mantenido bien hasta hace no mucho. Ahora tiene un olor ACR. Vamos a comer algo. Fui de compra la semana pasada, así que está bastante lleno ahora. Joder, pues sí que habrás comprado, porque yo, si voy a comprar la semana pasada, ya se me acaba la comida en 3 días. Nuestras alacenas. Me esforcé demasiado para mantenerlas limpias y estoy orgullosa de que se mantengan así de limpias. Vale, pues no voy a hacer mucho más tinglado, ¿eh? Tiene nada interesante, estoy ahorrando para tener una aspiradora y limpiar este lugar de manera adecuada. Si estás viva para entonces. Mira, una pizza. ¿Para qué haces la compra y pides pizza? Vale, vámonos. La caja, parece que... No, es que claro, están de mudanza. Honestamente estoy demasiado molesta para hablar con Liam ahora. Que se las arregle con su resaca del sol. Vale, es que parece ser que el marido o el novio ha venido borracho y no lo aguanta. No lo aguanta. Vale, está en el baño. Ok. A ver, ha dicho que tengo que ir a la lavandería. No sé si se refiere. No me puedo ir todavía. Necesito recoger mi ropa sucia. Ah, vale. Oye, ¿por qué no está la última letra de todas las frases, tío? ¿Qué cojones? Vale, la ropa sucia es esto, ¿no? Vale. Está por toda la habitación. Aquí han tenido un... Aquí han tenido una noche salvaje. Y borracho. Vale. Yo creo que ya está, ¿no? No creo que haya mucho más sucio. O a lo mejor me tendría que haber mandado un mensaje. Vale, me falta algo. Me falta algo por ahí tirado. Ah, quiero probar una cosa. ¿Os gustan los filtros o preferís que juguemos así? ¿Cómo os gusta más? Yo soy fan de los filtros, pero he de decir que este filtro... concreto, me raya un poco. A ver, vamos a probar alguno de los dos. ¿Con filtro? A ver, filtro sí que es verdad que le da rollo. Le da rollo, pero... Este, por ejemplo, es que no me termina de convencer. Este todavía. Pero se ve todo demasiado borroso, tío. Uf.
Se ve todo demasiado borroso, tío. Lo que me digáis. Lo que me digáis. A algunos nos gusta el filtro, ¿verdad? Vamos a ponerlo sin filtro. Va a ser igual de terrorífico. Sé que es tipo televisión de los 80, pero también sé que hay juegos que ese filtro lo hacen mejor. Sin filtro, pues vámonos. Vale, pues me falta. Yo además juego más cómodo así, sinceramente. Juego un poquito más cómodo. Se ve todo un poquito con unos gráficos más mierder, obviamente. Porque el filtro también como que aminoriza esos gráficos. Tengo que quitar eso, ¿no? ¿No? Ah, coño, esta camiseta del colchón. De acuerdo, creo que esa es toda la ropa sucia. Ahora debo ir al sótano. Vámonos. No creo que pase nada en el sótano. Solo hay lavadoras. Aquí vive un hombre muy agradable. Es bueno saber que tengo al menos un buen vecino. Pero fuma mucho. Y es un poco sucio, ¿eh? Dejar las colillas ahí fuera. El titular dice: el Womb Reaper ataca de nuevo. En la madrugada del 30, autoridades fueron llamadas cuando un transeúnte se encontró un cadáver terriblemente destrozado, arrojado descuidadamente en el terreno aldeano. Fuentes indican que la mujer estaba en efecto embarazada y, al igual que víctimas anteriores, el feto fue arrancado y se asume fue tomado por el agresor. Esta es ya la cuarta víctima en estas semanas y las autoridades están teniendo dificultades para obtener pistas en una de las olas de crímenes más grotescas que esta ciudad jamás ha visto. Ojo que yo también estoy embarazada, ¿eh? Parece ser que el agresor le ha arrancado el feto. Ojo, ¿eh? Y yo también estoy embarazada. ¿Es un asesino de embarazadas o un recolector de fetos? No lo sé. Pero aquí hay un símbolo de la paz. Me da tranquilidad. Igualmente no me puede pasar nada en una en un sótano. Solamente hay lavadoras. Puedo estar tranquila. Vale. La verdad que es un sótano un poco terrorífico. Ya está, estoy tranquilo con las lavadoras. Las lavadoras son inofensivas. Está fuera de servicio. ¿Qué haré ahora? Debería subir y ver cómo me las arreglo. Creo que he oído algo desde ese closet. Gente, ¿voy al closet o me voy? Estas decisiones que pueden ser importantes. ¿Miro qué hay en ese armario o en esa puerta? ¿O me voy ya para mi cuarto? Yo me he acojonado, ¿eh? Y mira que no lo tengo muy fuerte. Maldita sea, chica. Me has dado un susto de muerte. ¿Será cabrón vagabundo, jo? Se llama Joe, pero por alguna razón todas las cosas de este juego se comen la última letra. ¿Yo te asusté? Tú me asustaste. ¿Qué rayos es andando aquí abajo? Mira, disculpa por haberte asustado. Te lo contaré, pero ¿puedes guardarte esto para ti? Jesucristo, Joe. Ah, no, se llama Jo. Jesucristo, Jo. Estás demente. Sí. Sí puedo. ¿Qué es lo que pasa? La señora me ha echado y hace demasiado frío afuera, así que estoy tratando de esperarla aquí abajo. En verdad, no pretendía estarte acechando, lo juro. Te creo, solo la próxima vez asegúrate de no ir por ahí abriendo puertas de la nada y escondiéndote en las sombras. Lo haré. Gracias, muchacha. Digamos, si quieres usar la lavadora, está variada. Sí, gracias, ya me di cuenta. Bueno, pues vagabundo, jo. La ha echado la mujer de casa, tío. Y se queda metido en un armario en este sitio de mierda, tío, que está vacío. La postura del vagabundo jo, tío. ¿Por qué cómo se llama vagabundo jo, tío? Bueno, ya está, ya no puede pasar nada malo. Ya no puede pasar nada malo. Vámonos para casa.
Ya no puede pasar nada malo. Yo me he comido el screamer, Me lo he comido con patatas. Me ha asustado. Y mira que no lo tengo fuerte. Hay alguien ahí. Es el vecino agradable que fuma mucho, ¿no? Y tira las colillas. Por favor, Stan. La cara. ¿Qué tal, Sara? Oh, ya sabes, tratando de equilibrar mi vida, la universidad y la búsqueda de un trabajo. Es un mundo difícil hoy en día. ¿Liam te ha estado tratando bien? ¿Cuando no está ebrio? Sí. Joder. Vaya vida de mierda. Mira, me dirás si se pone mal, ¿ok? Sé que no es fácil hablar sobre eso. Y no tienes que contarme nada. Solo prométeme que me dirás si necesitas ayuda. Mi hermana estuvo en una mala situación también. Y hay lugares a los que puedes ir. Aprecio eso, Stan. En verdad lo hago. Sí, por supuesto. ¿Lavando la ropa a estas horas de la noche? Eso intento, pero claro, cuando en verdad lo necesito, la lavadora en el sótano está averiada. No es eso una mierda. Sí, y hablando de mierda, tengo una entrevista mañana, así que supongo que llegaré allá oliendo a porquería. Bueno, si es una emergencia, oí sobre esta lavandería que está abierta 24 horas, justo a las afueras de la ciudad. Joder. Aún estás a tiempo de tomar el último autobús. Joder, tío. Qué pereza, tío. Qué pereza tener que coger un autobús por la noche para ponerte a lavar la ropa porque al día siguiente tiene una entrevista de trabajo. Madre mía. Eso le pasa por dejar las cosas importantes a última hora. Sin embargo, debo decirte, es una hora muy mala para estar afuera tan tarde. Sobre todo con ese maníaco merodeando por ahí. Yo soy una chica grande, Stan. ¿Sabes cuál es la dirección? Sí, déjame anotarla para ti. Solo prométeme que tendrás cuidado. ¿Está bien? Será mejor que vaya por mi bolso antes de ir a la lavandería. Ostras, tío. Me está dando pereza y realmente no tengo que ir. Tengo que ir a un juego, pero me está dando pereza. Tengo que ir a por el bolso. O sea que mi marido es un cabezón que me maltrata. Vale, pues no me gusta. La primera misión del juego va a ser no matar al malo, sino matar a mi marido. De acuerdo, con un poco de suerte no pierdo el último autobús a la lavandería. Ok. Vámonos de aquí. Nos vemos, Stan. Muchas gracias, loco. Vámonos. Dice, ten cuidado porque un maníaco asesino roba fetos por ahí suelto en la ciudad. No, yo soy mayorcita, como si fuera, vamos, como si fuera súper fácil de escapar de una persona así. Yo soy mayorcita, tío, tócate los huevos. Yo también soy mayorcito y no saldría a la calle con un maníaco roba fetos. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte con algo? Se ha ido. Se la llevaron. ¿Alguien te ha robado algo? Ellos se lo llevaron, las personas en las paredes. Me lo arrebataron. Oh, Dios, ella está aquí ahora. No te voy a dejarlo solo. Este es un yonki. Oye, vaya. Es que no me he fijado en condiciones. Vaya lugar de mierda donde vivo, ¿eh? Vaya lugar de mierda, tío. A ver en cuándo dejo a mi marido y voy a buscar una vida mejor. Oferta de trabajo para un guarda de seguridad. Postularía, pero es solo de noche y no tendría tiempo para mis tareas. Uf, mucha niebla. El coche va muy lento. Pero ojo, Ojo, tiembla GTA con coches por la calle. No, espérate, el coche se ha parado. A mí esto me está dando mucho mal rollo. Pero ojo, la vida que tiene la ciudad, coches pasando de vez en cuando y todo. ¿Tienes algo de cambio? Seguro, tengo unos cuantos dólares. Mejor que nada, gracias muchacho. No te he visto por aquí antes. Me mudé aquí hace no mucho. Usualmente estoy estudiando, así que probablemente es por eso. Oh, una chica universitaria, ¿Qué estás estudiando? Estudio una carrera en educación, por el momento. Bien, en eso obtuve mi licenciatura. Oh, eso es genial. Espero encontrar trabajo pronto. Si no encuentras, mi saco de dormir tiene un lugar para uno más. Vale, pues genial. De putísima madre.
He elegido la carrera correcta. ¿Para dónde tengo que ir? Ah, el autobús. Tiene cara de agradable el conductor, ¿eh? ¿Dónde vas a estas horas? Si no le molesta que pregunte. La lavandería a las afueras de la ciudad. No sé si me creo eso. Bastante tarde para estar lavando la ropa. Si buscas anotar, tengo algo bueno aquí para una cosita linda como tú. Ni siquiera tendrás que pagar, si sabes a lo que me refiero. ¿Qué tal si solo conduces el autobús y yo pretenderé que no eres un patético desesperado? ¡Qué hijo de verga, eh! ¡Qué asco! ¿Qué? Como quieras, perra. Siéntate de una puta vez para que pueda poner este pedazo de basura en marcha. ¿Hay un palo por aquí? Necesito un palo. O un hacha o algo. Ostras, esto está vacío, ¿eh? Debe ser falso. Algunas personas tienen un enfermo sentido del humor. Pues mira, me voy a sentar como tu nombre, Silt. Aunque tú te llamas Silt. Vale, pues casi. Prefiero no sentarme en lo que sea que esté salpicando este asiento. Tío, tampoco te pongas pija, que vives en un lugar horrible. A ver, tiene que haber un... Ah, ahí está. Bueno, habiendo uno limpio, por lo menos. No me siento muy segura estando en el autobús con este pedazo de mierda. Sinceramente. Y con tanta oscuridad en las ventanas. Hay que escrachar al chofer. Sí, totalmente. Kevin Salgado. Hay que abrirle hilos a Twitter. Hay que abrirle hilos en Twitter ya. ¿Puedo hacer algo? Mientras no. Hemos llegado. Ah, no. Alguien nuevo. Bueno, me siento más segura con alguien más, porque el autobús, el conductor, era un cabrón. Pero paga, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? No. No me mires. ¡No me mires, por favor! ¡Señor, no me mire! El reborn dice. Ah, ¿verdad? Son gafas. Pero me sigue dando mucho miedo. El reborn calvo. Está muy oscura afuera, ni siquiera puedo ver la calle. ¿Puedo sentarme a tu... ¿Pero no ves que está todo lleno de sitios, cabrón? Hay un montón de asientos, así que no veo por qué necesitaría hacer eso. ¿Puedo sentarme a tu lado? ¿Estás sordo? Bien dicho. Con seguridad. ¿Necesito hacer que el conductor te tire? ¡Toma! Quizá tendría que haberle dicho que sí. Vas a morir esta noche, lo he visto. Esta noche será tu última en la Tierra. Caminas directo a tu perdición. ¿Acaso no lo ves? Tú y ese niño en tu vientre. ¿Cómo que cuando aparece la lavadora 7S6GTX? ¿Eres como el típico que ve una peli de un monstruo que se va comiendo a la gente y la peli, como no tiene presupuesto, el monstruo sale solamente los últimos 10 minutos de la película y estás preguntado todo el rato, ¿cuándo sale el monstruo? ¿Cuándo sale el monstruo? La lavadora saldrá cuando tenga que salir. La lavadora nos comerá y nos atacará cuando tenga que salir. Calma, calma. De momento está este tipo. Caminas directo a tu perdición. ¿Acaso no lo ves? Tú y ese niño en tu vientre. ¿Cómo supiste? Te encontrarán al igual que las otras. Destripada, tus entrañas expuestas para que todos los ángeles miren hacia abajo y las vean. Oh sí,
De eso estoy seguro. Empieza a sospechar que este tío es un poco extraño. No es un tipo normal. Por favor, solo para de hablar. ¿Puedo sentarme a tu lado? ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo ahora? Es que ahora sí que no sé qué decirle. Menos mal, salvad por la campana. Muy bien, señorita, esta es su parada. Me tengo que ir. Tortura Star Video presenta. Pues nada, protagonizada por Olivia Steele como Sara y The Band Johnson como Stan, con Buzz Blackburn como Pipau. O sea que Stan sale más, Stan nos va a ayudar. Kinda Drake como Adicto Ben. Ojo, ¿eh? Mucha gente. Bueno, no, igual no. Igual siempre está diciendo todos los que han prestado voces al juego. Uy, hay personajes en el juego, ¿eh? Hay muchos personajes. Esa lavadora, necesito una lavadora. Bueno, pues se viene el terror, gente. Se viene la fiesta. De momento, tenemos un marido que nos maltrata, una lavadora rota en nuestro edificio y un conductor que nos quiere dar placer o intercambiar placer, y un tipo extraño que nos ha dicho amablemente que esta noche morimos y nos va a encontrar destripada, descuartizada, con las entrañas afuera y sin el bebé. Ok, todo bien. Pues se ha vuelto a desconfigurar esto. Lo noto más rápido. Y esto es muy lento. No. Ya está, ya no doy más por saco. No, es que no, estaba mal. Ahora está bien. Se había vuelto loco la sensibilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué cojones ha sonado eso? Yo no me acerco más ahí. No sé por qué ha sonado, pero no me acerco más ahí. Calma. Spin cycle. ¿Esto qué es? ¿Está bien? Spine Cycle. Ah, mira, uf, me quedo más tranquilo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Sí, ¿qué necesitas? ¿De verdad tienen abierto toda la noche? Estamos abiertos toda la noche, pero me tomo una siesta a medianoche, así que será mejor que no necesites nada después de eso. Ok, claro. Me aseguraré de no necesitar nada. Sí, ya veremos. Aquí todo el mundo es desagradable, ¿eh? En esta ciudad de mierda, ¿dónde vivo? Pues voy a tocar la campanilla para dar por saco. ¿Ahora qué? Jaque mate. A ver, vete a dormir. ¿Se acaba de rascar el culo? Gran Danny Room. Z, 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 Soorman, sonrisa, 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 sonrisa. Gran Danny Room. Gracias por el 32º mes. Madre mía, cuánto tiempo, Danny Room. Cuánto tiempo. Pensador de jabón, vamos a lavarnos las manos. Qué estafa, me alegro de haber traído mi propio jabón. Vale, si tenemos nuestro propio jabón, mejor. Es que vale pasta. Allí en Estados Unidos es muy típico las lavanderías 24 horas. Por lo menos no sé en Latinoamérica, pero en España no lo es. Hola, buenas. ¿Estás dando una ronda de lavado nocturna también? Sí, trabajo en el turno de noche de la fábrica de acá cerca. Ese lugar es el único que está abierto cuando salgo del trabajo. Fue una verdadera lástima cuando la primera se quemó. ¿La primera? ¿Es nueva por aquí? Sí, este lugar solía estar aquí junto años atrás. Aquí junto años atrás. Pero hubo un gran incendio. No estoy seguro de que hayan averiguado exactamente qué lo causó. Eso suena horrible. Una muchacha murió en ese incendio, una empleada. No me gusta esparcir rumores, pero... ¿Pero qué? Muy misterioso. La manera en que murió, digo. No fue un incendio que empezó rápido. Ella debería haber tenido bastante tiempo para salir, pero la encontraron en la oficina. Escuché que abrirían una investigación por asesinato.
que un detective pensó que la chica fue encerrada, pero entonces decidieron abandonarla cuando nadie apareció. Ya conoces a los policías, perezosos hijos de puta. Bueno, si eso es cierto, en verdad suena bastante sospechoso. Seguro que sí. Parece que lo ignoraron bastante rápido con el Womb Reaper merodeando por ahí y masacrando todas esas mujeres. Eso se ha ganado todos los encabezados estos días. Vale. Muchas cosas misteriosas, ¿eh? Muchas cosas misteriosas. Bueno, ¿dónde lavamos la ropa? ¿En cualquiera nos vale, no? ¿O tenemos que ir a alguna concreta? ¿Aquí? ¿Esto qué es? Restroom. No, yo no quiero ir a mear. ¿Eh? Para equipar y desequipar. ¿Pueden llevar a otras personas? Aquí hay una abierta. Necesito lavar mi ropa primero. Vale, vamos. Esto es la secadora, ok. La lavadora será una de estas. ¿Cuál? La que está abierta, ¿no? Esta. Necesito un poco de carne. Me cago en el huevo. Coger Urban Legends 1. Botón hacia arriba, hacia abajo. Vale. ¡Ay, qué guapo, cómics! Bueno, mucho texto, ¿no? Pero está guapo. Sí, ¿qué necesitas? De verdad tienen abierto. Que sí, no, pero que quiero cambio. ¿Dónde? ¿Dónde saco cambio? ¿Dónde saco cambio? Esto no me lo habían dicho antes. ¿Dónde puedo sacar cambio? En el cuarto de baño, supongo que no. Cerrado, qué raro. El cuarto de baño de mujeres, cerrado. No tiene sentido, no ha dicho nada de que necesito cambio en ningún momento hasta que he ido a... No me cuentes tu vida otra vez, por favor. Igual tengo que salir. ¿Y en la pizzería? O sea, el tío de... el tío que está... Debería empezar... Joder. El tío que está ahí me debería dar cambio, pero cuando hablo con él... No me cuenta su vida. ¿Y esto qué es? Pipao. Aquí un montón de negocios abiertos 24 horas, ¿no? Sí, pero si es que no quieres lavarlo, hija mía. ¿No quieres lavar la ropa? Lávala. Huevona. A ver. ¿Esto qué es? ¡Oh! Lo volveré antes de irme. Sería una larga noche, así que puede que lo necesite. La venganza de por si presiona botón X para empezar, botón círculo para salir. Ah, vale, soy un asesino. Tengo que esquivar los pinchos y matar a las niñas. Está bien. Vale, está guapo. Esta niña me ha dado 2 puntos, por cierto. Toma. Ah, vale, los puntos me quitan. Bueno, suficiente, ¿no? Vale. Necesito un poco de cambio antes. Please don't. Empty bin. No sé qué. Por aquí no hemos ido. Muralla, esta muralla se ve distinta a las otras. ¿Muralla? Hola, hola. ¿Cómo está mi streamer favorito X de saludos desde Chile? Grande amigo chileno de Seguas. De Seguas. Saluditos. Y gracias por el 10º mes, amigo. Bien, esto debe ser suficiente para un ciclo de lavado y secado. Ok. Bendita máquina de cambio. Vámonos a lavar la ropa. Lavamos la ropa, la secamos, nos vamos a casa y mañana entrevista a trabajo y terminamos el juego. Nada puede salir mal, ¿verdad? ¿Verdad? Grande, Dayana. Hola, Sorman, 2 meses menor que 3. Gracias por el 2º mes. Épica, Dayana. Nada puede salir mal esta noche. Supongo que puedo echarle un vistazo a las demás tiendas que hay por aquí mientras espero mi ropa. ¿Ok? ¿Cuánto pone que tarda? Oh, parece que quedan 7, algunos minutos y 49 segundos. Tío, esto está traducido con... Iba a decir con Google, pero ni Google traduce tan mal, tío. Esto está traducido
por Yahoo. ¿Qué demonios es ese sonido? Suena como un niño llorando, pero no creo que sea un niño. Ostras. Complicado, ¿eh? Vamos a la pizzería. Tengo hambre, además. ¡Wow! ¡Qué negocio! Pareciera que necesita una especie de código para abrirse. Vale, todavía no tiene pinta. Esto va a tener exploración y cositas cuando empiece la chicha. Mira, tomándose un puro, tío. Oye, no está como... ¡Es muy alto! ¡Es muy alto! Joder, tío, pues se me saca tres cabezas. Oh, un cliente. ¿Buscando una TV? ¿Un tostador? Ah, no, esto no es una pizzería. Lo siento, solo estoy mirando. Oh, ¿qué clase de persona solo mira una tienda de electrodomésticos a estas horas de la noche? Solo estoy esperando mi ropa. ¿Por qué no simplemente compras una lavadora y una secadora aquí? Tenemos los modelos más recientes a los precios más bajos. No se ofenda, pero siento que usted es lo más nuevo en esta tienda. Oye, la tía también se lo busca, ¿eh? La tía también se lo busca. Yo soy el del puro y seguramente intentaría rajarle la barriga y sacarle el feto. Bueno, te lo agradezco. Me enorgullece mi apariencia. Oye, se la toma bien. Esto sí que es un tío optimista. Es un tipo optimista. No sé lo que he dicho, gente. A veces me puede mi verdadero yo. O sea, a veces me puede mi falso yo, quiero decir. Otro cómic. Vale, vamos a revisar otra tienda. Aquí sabemos varias cositas. Hemos sabido que hay un... ¿Qué dices? Tío, he dicho eso porque hay un asesino a sueldo por ahí que no sabemos quién es, que puede ser este tío perfectamente, que va rajando barrigas y extrayendo fetos. Por eso lo he dicho, que es que no estáis siguiendo el lore y no entendéis lo que digo. No lo entendéis, no lo entendéis, porque no estáis siguiendo el lore. No lo seguís. Puede ser ese, puede ser cualquiera. Estoy metiendo un poquito de... Estoy dando motivos a los personajes de la historia para que me ocurra lo que me... van a intentar hacer. Yo tengo un montón de cómics, ¿eh? Vamos aquí al papeler este. Uy. Esto es un videoclub. Películas de terror. Más películas de terror. ¿Cómo consiguió el dueño todas estas? Esto es increíble. Joder, pues... ¿Cómo lo va a conseguir, no? Pues comprándolas, ¿no? Yo qué sé. No sé si debería entrar aquí, Niños, los que tengáis menos de 18, taparos los ojos. Taparos los ojos. No sé si clicar en ninguna de estas. Como salga... A ver. En principio, no hay nada raro. Ajá, te atrapé. Oh, ¿no estás robando nada? Oh, bueno, me disculpa. No he robado nada. Ay, Dios. Ay, Dios. La gente es muy desconfiada, ¿eh? La gente es muy desconfiada. Uy, mira, ¿qué hace una aquí? Una pecera. Aquí peceras, tío. ¡Eh, videojuegos! ¡Los compro todos! Espera, no es ese. No, no puede ser. Debe ser una coincidencia. El Pipau. Tío, los quiero todos. Ya he jugado este antes. Estuvo fenomenal. Butcher Bunny. Este es uno nuevo. A mí me parece genial. Tío, quiero todos los juegos, tío. Palomitas. Tenía una máquina de palomitas y lo usé tres veces en mi vida. La verdad es que huele bastante bien. Como las palomitas con demasiada mantequilla del cine. Eso es muy de gordo, ¿eh? Echarle mantequilla a palomitas, eso es muy de gordo, tío. Ya leí este libro. Soy una gran aficionado a la historia. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? A ver, en principio nos está mandando... a las tiendas para encontrar algo en cada una que después me pueda servir. Pero aquí no encuentro nada. Se me dio en cámara. Hay una cámara por aquí, supuestamente. Supuestamente hay una cámara por aquí. Bueno, ¿me cuentas algo? Vale. ¿Listo? Tabla de Ouija se ha usado con fines malignos. ¿Por qué suena eso tan mal rollero?
me pido de aquí. No voy a ver mi ropa. ¿Se habrá ya lavado? Quedaban 7 minutos. Yo creo que sí, hemos gastado 7 minutos. ¿Hay más tiendas? No, ¿no? Yo creo que ya hemos hecho todo. ¿Qué es eso? Una fea cabeza de muñeca. No recuerdo haber visto esto cuando entré. No, no lo recuerdo. Parece que queda 1 minuto y 59 segundos. Joder, sí que pasa lento el tiempo. No, no he visto la cabeza de muñeca. Mi colega sigue aquí. No es mi tipo de muñeca. Si entiendes a qué me refiero. Este pavo ya no está. Voy a darle por culo. Que me cayó mal. No. También puedo leer cómics. Sin Iter. Está guapo que haya cómics para leer. Para pasar el rato. Mientras se lava esto. Ah, esto lo podría haber utilizado con la tele, ¿no? Espérate, voy a probarlo. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo seguro. Vamos a probar. Ha pasado un rato, probablemente debería revisar mi ropa. Vale, ya está. No. No. Bueno, pero por probar algo. Venga, vamos a pillar ya la ropa, gente. Nada puede pasar. Nada puede salir mal. Nada puede estropearnos esta bonita y cálida noche. ¿Qué le pasa a la lavadora? Oh, parece que quedan... Joder, ya quedan 30 segundos. No hay televisión aquí entonces, ¿no? O sea, ese mando estaba aquí en plan... aventura. Un poco de agua. Huele como un baño. ¿Y el baño de tíos está cerrado también? Cerrado, qué raro. Pues sin más. Ocho segundos. Cuatro segundos. Tres segundos. Dos segundos. Cero segundos. Nice. Pues GG. Pero es que ahora nos queda la segunda parte. La secadora. Igual así se llamará la segunda parte. Blood secadora. No sé cómo se dice secadora en inglés. ¿Alguien hizo sonar la campanilla en el mostrador del frente? Sí. ¡Eh! ¿Cómo? Llave del baño. ¿Cuánto le queda a esto? 13 minutos, 40 segundos. Gente, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o voy al baño? ¿Me quedo aquí o voy al baño? Arriba a la derecha de la tienda, a ver. ¿De qué tienda? Pero de la... aquí, ¿verdad? Gente, voy al baño. Pero no debería de ir. Voy al baño porque es un juego. Esto fue la vida real y no voy. Baño de mujeres. O voy al baño de tíos. Voy al baño de tíos. Y me pongo a oler los retretes. Eso es lo que hacemos los chicos cuando no hay nadie en el baño de chicas. Supongo que las chicas harán lo mismo. Que digo una gilipollez, tío. Vamos a centrarnos en el juego. Voy a dejar de decir gilipolleces, tío. A ver, vamos a centrarnos. No me lo tengáis en cuenta, que es muy tarde. Aquí en España es muy tarde. Vale. Vaya. Vale.
867-5304. ¿Será que quiere que llame a este número? 867-5304. Ocho seis siete cinco tres cero cuatro. ¿Qué hago, gente? Tengo miedo. Es un maniquí. ¿Quién habrá puesto esto aquí? Está el colega que estaba antes aquí. Me hacía sentir un poquito más seguro. Vale, está aquí. Tío, ¿has visto algo? Cállate, coño. Me pregunta por el maniquí. Tío, que queda mucho. Tío, despierta. Están pasando cosas raras. ¡Despierta, huevos! ¡Despierta! Coño, llama al número del cuarto de baño, loca. ¿Su sangre? Gente, tengo miedo, ¿eh? Vale, la tele me tranquiliza. No sé si os pasa a vosotros también. Cuando tengo miedo pongo la tele y me tranquilizo. Pues... sin más, ¿no? No puedo mirar este número. Sería divertido llamar a esto si me aburro. Hay un teléfono en el vestíbulo que podría usar. Entrar, pero si lo había leído antes. Has contactado con la línea nocturna de coqueteo. En solo unos momentos estarás conectado a la chica de tus fantasías más salvajes por 60 segundos gratuitos. Hola. Oh, genial. Nadie me había llamado así antes. A ver, quise decir hola. Zorrita. Oh. Qué caliente. Estoy encantada de que llamaras. Estoy tan sola por aquí. He estado pensando en tu gran... Perdón. Es mi primera noche en este trabajo. No pienso que sea para mí. Está bien, no tenía ni idea para qué era este número. Solo llamé por diversión. Oh, ha sido solo una noche. Pero ya he tenido que lidiar con bastantes raritos. Eso seguro. En cualquier caso, ¿qué tipo de persona llama a un número desconocido a estas horas de la noche? Una estudiante universitaria exhausta que espera que se lave su ropa. ¿Estos lugares están abiertos a estas horas de la noche? Solo esta que está a las afueras de la ciudad. Espera, ¿es esa donde hay una pizzería? Sí, esa misma, ¿la conoces? Sí, yo vivo por ahí. Oye, realmente no deberías andar por ahí tan tarde. No con el destripador de úteros suelto. Conozco a una de las chicas que está perdida.
Ella desapareció cerca de esa área. Y te estoy diciendo, realmente, deberías irte a tu casa. Hay algunas cosas que los periódicos no dicen. Es mucho más que acosar y matar. Es un verdadero psicópata. Y está justo en medio de su terreno de casa. ¿Entiendes eso? Debes tomar tu ropa y salir de ahí tan rápido como puedas. Gente, yo solo os digo que esto se va a complicar. 360 segundos gratis han terminado. Para tener otra sexy conversación nocturna, por favor ingresa los números de tu tarjeta de crédito ahora. Eso fue intenso, ojalá pudiera irme. Solo debo estar alerta. Desde que quedan 5 minutos 60. 6 minutos, tío, me piro de... ¡Al carajo la ropa! Bueno, este tío sigue aquí. Hago algo. ¡Al carajo la ropa, tío! ¿De verdad tengo que esperar ya el tiempo que queda? Los 6 minutos que quedan. ¿No me puedo pirar? ¿Y si pruebo a irme sin la ropa? Ni de coña va a querer la tía, ¿no? Que por cierto, la pizzería... Ah, vale, es que no entré en la pizzería. Entré justo en el de la derecha, vale. Entré en la pizzería, hola, buenas noches. Lo siento, no te había visto. ¿Puedo ayudarte con algo? No, gracias, solo mato el tiempo mientras mi ropa se lava. Bueno, estás fuera bastante tarde. Solo un aviso, vamos a cerrar pronto. Aunque siéntate libre de pasar el rato aquí, hasta entonces. Pues una pizza sí que entraría, ¿eh? Ya están por cerrar, así que la pizza está muy rancia ahora. Bueno, pero entra igual, ¿eh? Mira el menú, qué majo. Mira. ¿Tiene el pito fuera? ¿Tiene el vergote fuera? Tengo que matar poli. Ah, no. Eres una víctima del capitalismo. ¿Qué coño? Ah, tengo que intentar... Ah, soy un borracho con la pilila fuera... Que tengo que esquivar al capitalismo, a los policías. Pero ¿cómo consigo puntos? No entiendo, ¿cómo consigo puntos? Me ha dado ese. Máquina de fortuna. Si una buena noche de sueño no está en mi futuro, entonces no quiero irlo. No soy muy buena en este tipo de juegos. No es como en la habilidad. Importa mucho ya que están arreglados. Eso es cierto. Eso es cierto. Es importante una persona desaparecida que tiene a una joven mujer anotada como desaparecida hace una semana. Hay tantos diferentes. Me pregunto si alguien aquí sabrá algo sobre esto. Puedo mostrarle esto a las personas para ver si tienen algo que decir al respecto. Vale. ¿Cuál es? Aquí. No, no realmente. Aunque una de las chicas que estaba en mi clase era una de ellas. Ostras, no sabía mucho sobre ella, salvo que estaba embarazada. Espero que solo haya abandonado la ciudad y que no sea una de esas, bueno, ya sabes, víctimas. Ojo, ¿eh? Juan G. RRC, grande, amigo. Grande, Juan G. Gente, es que esta tía... Coño, qué susto. Anciana. ¿Te parece mucho a ella? ¿Quién? Gracias por el plan, Juan G., eres épico. ¿Quién? ¿Mismos ojos, mismo cabello? Oh, ella solía ser tan hermosa, pero la he perdido. Ha pasado tanto tiempo y no puedo encontrarla. Oh, ¿conocí a una de las chicas que desapareció cerca de aquí? ¿Señora? Supongo que ha terminado de hablar. Tío, ¿por qué no te vas? Da igual la ropa, vete. Vete. El periódico habla sobre una lavandería incendiándose, pero la mayoría de los detalles están muy borrosos como para leerlos. Me pregunto si alguien por aquí sabe lo que pasó. Puedo mostrarle esto a las personas y ver si tienen algo que decir al respecto. ¿Qué? ¿Eres un policía o algo? No sé nada sobre esas personas desaparecidas, lo siento. Joder, pero bueno, yo qué sé, tampoco me tienes que hablar así. Y bueno, este ya me había hablado sobre lo otro.
Sobre lo otro ya me había hablado. Vamos a preguntar al de este último. Y ya recogemos la ropa secada. ¿Recientes? Esto sucede hace bastante tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Como cuando los asesinatos del destripador de útero recién empezaron. Dios, no. Estoy hablando de años, chica. ¿Años? No hagas que lo repita, así es. Esta área... no. No ha sido el lugar más seguro. No desde que esa lavandería se encendió. ¿La que está ahí? No, esa es la nueva. La vieja está justo al lado. Ha estado vacía desde esa noche. ¿Estás diciendo que existe una relación entre el incendio de la lavandería y las personas desaparecidas? Yo solo digo, ¿murió alguien en el incendio? No lo sabemos. La chica que trabajaba allí, cuando el incendio se desató, jamás fue hallada. Ni huesos ni nada. Luego de eso, alguien desaparecía por aquí o por allá. Y a medida que pasa el tiempo, se ha vuelto más frecuente. Hice que mi hija y mi nieta se mudaran de esta área hace un par de años debido a eso. ¿Algo más que pueda contarme? Deja a un hombre anciano en paz. Tengo cosas que atender. Tío. ¿Dónde está la lavandería esa famosa, tío? ¿Eh? 0451. Vas a decir un código para algo, ¿para qué? 0451. No puedo probar que sea el código. Voy a probarlo antes de pillar la ropa. Que a lo mejor consigo un arma. Tío, esto pinta a que empieza ahora, ¿eh? A ver, hubo una lavandería, hubo un incendio y la chica que trabajaba allí desapareció. Pero el otro tío nos dijo que no desapareció, que la encontraron muerta, ¿no? Parece que el código al lado del basurero era para esto. Es una fotografía de dos personas, un hombre y una mujer. En la parte de atrás hay un nombre, Samantha. Tal vez alguien por aquí sepa quiénes son estas personas. Puedo mostrarle esto a las personas y ver si tienen algo que decir al respecto. ¡Qué imagen más fea! Digamos que tengo una gran oferta en una cámara, pero no importa, nunca hubo cámara. Mira, me pido, este tío lo único que quiere es vendernos. No me queda bien. Ay, la vieja ya no está. Voy a preguntar al cabezón este. Que este, el viejo no le hace mucha gracia hablarme, pero por lo menos suelta información. Es el único agradable, el único más o menos normal de todo. Sí, me acuerdo de esos dos. El tipo es Luis. Solía ser dueño de la vieja lavandería que se quemó. La chica solía trabajar allí. Fue una pena lo que les pasó. Aunque Luis era un tipo violento, así que probablemente se lo mereciera. Luis era un tipo violento. Y la otra trabajaba allí. ¡Despierta! Ah, sí, ese es Luis. Y la chica ardiente que solía trabajar para él. Él fue siempre un bastardo astuto. Pues tampoco me estoy diciendo mucho, cabezones. Bueno. ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado? Mi ropa aún está mojada, ¿qué? Esta máquina debe estar averiada, pero esas eran mis últimas monedas. Necesito encontrar a ese empleado y recuperar mis monedas. ¿Qué pasa? ¡Hay sangre! Oh, por Dios, es el empleado. Ha sido despedazado. Tengo que llamar a la policía. ¿Cuál es su emergencia? Hola, mi nombre es Sara. Tienen que mandar a alguien ahora. Estoy en la... Justo han cortado el teléfono. Ah, no. Llegan. La policía dijo que recibieron una llamada que venía desde aquí, pero es extraño. No logro encontrar a nadie. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ahora manejo un policía! ¡Ahora manejo un policía! ¿Y no tengo arma? Cerrado.
momento. ¿Está alguien llorando o qué? Suena como si viniera desde las oficinas junto a la pizzería. ¿La oficina junto a la pizzería a qué se refiere? Ah, coño, que la pizzería es esa, ¿verdad? Esta de aquí. Hola, ¿hay alguien allí? Es la policía. Si hay alguien ahí, entonces salga ahora. Es la policía. Si hay alguien ahí, entonces salga ahora. Complica, gente. ¿Qué habrá pasado con nuestra protagonista, tío? Justo se cortó el teléfono, pero llegó la llamada. Aquí está el oficial Burton. Cerrada, puede que encuentre una llave por aquí. Cerrada, puede que encuentre. Necesito una llave para abrir las puertas. Todas están cerradas, ¿no? ¡No! What the fuck was that? Holy Jesus. ¿Qué mierda fue eso, santo Dios? ¿Estaba sosteniendo un bebé? No. Creo que es el feto, tío. Creo que es el feto de nuestra protagonista, tío. No. La llave. Vale. Esto está cerrado, supongo, ¿no? Pues encuentro una llave. No encaja. Se buguea cuando hay escenas de vídeo la sensibilidad. ¿O no? Ahora creo que la tendría que poner un poquito más baja, pero bueno, da igual. Ya noto muy rápida, tío. Pero te va a apuntar. Tío, no voy a bajar, tío. Estoy rayando. No, vale, volvemos un poquito de calma. Oh, por Dios, estoy tan feliz de verte. Tienes que ayudarme, hay un loco corriendo por ahí con un cuchillo. Cálmate, está bien. Solo sígueme y te sacaré de aquí. ¡Dispara, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo está tan tranquilo? Ay, Dios mío, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí a toda... ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Llegamos, llegamos. Si me muevo no me da. Si me muevo no me da.
Me ha matado. Ha matado al poli. Ha pasado mucho tiempo y nadie viene por mí. Tal vez puedo escapar ahora. ¡No! El otro de la lavandería. Con el que me sentía seguro. Pues toma seguridad, al huevo la seguridad. Vale. No nos ha visto. Lo importante es que no nos ha visto. Eso es importante. Eso es importante. Uy, un martillo, qué bueno. Esto puede ser útil más tarde. O ahora. ¿Qué coño más tarde? ¿Qué coño más tarde? Han sellado la puerta, tío. No me puedo ayudar ahora. Oye, soy muy bajita, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que soy muy bajita. No creo que este sitio sea muy bueno para quedarse. Es un recibo por una compañía de reparación de edificios. Parece que tuvieron que arreglar una de las paredes en esta lavandería con yeso. Una de las... ¡Ah! Vale, ya sé qué pared. ¿Qué? ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Cómo se supone que salga de aquí? ¿No puedo meterle el candado, no, no? Vale, calma, calma. No. En el otro lado de la línea. Está cantando una nana. Ha metido los intestinos en la lavadora. Ajá, hay una puerta detrás de esto. Esta es la vieja lavandería quemada, gente. Hemos entrado en la vieja lavandería quemada. Ay, Dios. No creo que sea buen sitio para entrar, ¿eh? ¿Y no podía meter un martillazo a las ventanas? Ay, la Virgen. El encabezado dice: desaparece principal sospechoso en investigación de la policía. Luis Kennedy, de 45 años de edad, ha desaparecido. El sospechoso principal del espeluznante crimen del incendio provocado y presunto secuestro-asesinato de una joven ha eludido a las autoridades. Fuentes indican que Kennedy estuvo bajo vigilancia durante un par de semanas y que en un momento en el transcurso de la noche pasada perdió el contacto con los oficiales y no se le ha visto desde entonces. Las autoridades emitieron una advertencia para que todos los residentes del área estén atentos a este individuo potencialmente peligroso. ¿Qué hacen estas cosas? ¿Qué hacen estos periódicos aquí? Vámonos de aquí, por favor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hacen estos aquí? Debería irme. Estos son personas diferentes desaparecidas. Tantísima gente desapareció. Y de verdad, estoy lleno de encontrar al asesino. Pero qué cojones. Una linterna, bien. ¿La linterna me la tengo que equipar? ¿O me la puedo poner? Yo creo que se pone automática, ¿no? Sí. ¿Podrá hacer algo con la máscara en algún momento? Yo creo que... No. No se ve. No. ¿Qué cojones? Tío. ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Empuja algo. ¡Ay! Que hay una puerta aquí. ¿Qué cojones? No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Sí, sí puedo.
cadáver. Parece que lleva que llevar aquí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Lo último que recuerdo es que estaba caminando a casa y ahora estoy encerrada en esta habitación olvidada por Dios. ¿Quién me haría esto y por qué? Necesito encontrar una manera de salir de aquí. Hay sangre seca en las paredes y en el suelo. Y tengo a mi hijo por el que preocuparme ahora. Sal de aquí. Sal de aquí, hija mía. Sal de aquí, por el amor de Dios. ¿Esto qué es? ¡Uy, bisturí! ¡Qué cojones! ¡Y un pellejo! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía! ¡Esto es como Arya Stark! Y los hombres sin rostro. Sé que no saldré de aquí con vida. Ese psicópata mata mujeres como yo. He escuchado que al menos 3 otras fueron traídas aquí y asesinadas. Al espiar a través de las grietas, he visto que crea estas máscaras de piel. Piel de los pobres bebés cuyas madres acababan de ser descuartizadas. No sé qué tipo de juego quiere jugar. Creo que ya casi se me acaba el tiempo. Me hizo tragarme una llave. Una llave que creo me sacaría de aquí. Pero tengo la sensación de que no me dejará vivir lo suficiente como para usarla. Me colgará y masacrará como al resto. Y mi bebé. Oh, Dios. Lo siento, mi pequeño ángel. No, no. Lo que voy a tener que hacer con el bisturí, gente. Lo que voy a tener que hacer con el bisturí. No puedo creer que esté haciendo esto. Oh. Madre de Dios, ¿cómo cojones se pudo comer esa llave, tío? Tenía que tener la garganta muy grande. No penséis mal. Vamos, está cerrada, debe haber una llave. Vale. Esto no puedo utilizar para atacar, ¿no? Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Dios, es un cadáver. Pareciera que lleva aquí años. Hay una billetera sobresaliendo de su bolsillo. ¿Qué? Licencia de conducir pertenece a Luis Kennedy. Pero esto no tiene sentido, es claro. Necesito salir de aquí y llamar a la policía. Este es el que estaba investigando el caso. Hay algo detrás de eso. Creo que es otro cadáver. Oh, Dios. Oh, Dios. Mira, es una mujer y aquí está el feto. Esto es terrible, la han abierto de par en par. Pareciera que no lleva mucho tiempo aquí. Que no lleva mucho tiempo aquí, me cago en el huevo. Vámonos de aquí, corre. Pero échale un poquito de velocidad. Tío, esto no tiene fin, es la lavandería más grande de la historia. Encuentra al niño. Necesito una manera de abrir esta cerradura. Una manera de abrir esa cerradura. La encontraré. No sé cómo, pero la encontraré. ¡Ay, Dios, este pasillo! Gente. No. No. ¿Está ahí el pavo? ¿Está ahí el pavo? No. No, pero ¿qué hago si no? No, pero ¿qué hago si no? Tengo que ir. ¿Dónde coño se ha metido? No, por ahí tiene que estar. Ay, Dios, pero es que... Sorman, ¿te pica el culo? ¿Qué? Reborn Life. Grande Reborn Life, te quiero. Reborn Life, sálvame, tengo mucho miedo. No me pica el culo, no me pica el culo. No me pica el culo, Reborn Life, pero tienes que ayudarme. Bien, una pistola. Mejor me quedo con esto por si acaso. Grande Reborn Life. Épico Reborn. Contigo al lado ya me siento. Mira, ha sido suscribirse a Reborn y conseguir una pistola. ¿Es el destino? Es el destino, correcto. Es el destino. Pero no me pica el culo. Bueno, un poco. Un poco sí. No te voy a engañar. Joder, cuántas lavadoras.
Rebor, arrópame. Hay una que está... Hay una que está en marcha. No, están todas en marcha, ¿qué cojones? Ah, vale, estaba cerrada por detrás. Ahora la cosa es, ¿tengo balas? ¿Tengo balas? Voy a ir por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Vale, calma. Calma, 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 calma. Todo va a salir bien. Voy a encontrar la salida. Voy a volver con mi marido maltratador. Y voy a ser feliz. No va a pasar absolutamente nada. ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es un cocinero? Ah, no, es una muñeca. Es una muñeca que ha sido cortada por la mitad. Seguro que es una muñeca porque con estos gráficos ya no sabes lo que es una muñeca o un cadáver. Aquí ni nada. ¿Y si abro la muñeca? Ah, no, munición, bien. Munición, pero... ¿Esto para qué? Aquí se tiene que poder hacer algo, ¿no? ¿O no se puede hacer nada? Que sepáis que estoy jugando con mando, ¿eh? Que el aim con esto... Tiene que ser algo... ¿Qué coño ha pasado? Se ha caído el puente. Vale. Tiene que ser algo por aquí, pero ¿dónde? ¿Dónde? Todas las lavadoras están activadas. Ok. No puedo interactuar con ninguna. Ok. Tengo que volver. Simplemente tengo que volver. ¿Y hacia dónde? Si no hay más sitios. Por aquí, ¿esto está abierto ya? Ah, a lo mejor tengo que dispararlo. Tío. Vale. ¿Cuántas balas tengo? Supongo que, bueno, será un revólver sin balas, ¿no? Sal de ahí, imbécil, estoy lista. Es una guerrera, ¿eh? Ya se podría enfrentar así con su maltratador esposo o novio. Ay, Dios. Hay maniquíes por todos lados, gente. ¿Cómo voy a saber quién es el verdadero? La calculadora. Está todo jodido. Está todo realmente jodido. ¡No está todo bien! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, le he disparado. Le he disparado, está jodido. Está llorando. ¿Qué coño es esto? Corre, aprovecha, aprovecha que está llorando. Tío, a esta también le han quitado el bebé. Ay, Dios. Solo tengo que huir, ¿no? ¡Estoy yendo bien! ¡Ah! ¡Está acojonada! ¡Normal!
Tío, esto es una mierda. ¿Por dónde estoy yendo? Tendría que haber jugado esto con ratón y teclado, tío. No sé para dónde ir, no sé si tengo que matarlo. Igual tengo que matarlo. No me jodas que estoy en el principio. Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Me queda un golpe. Un golpe y muero. Estoy hecho mierda. Creo que no puedo matarlo. Creo que tengo que encontrar algo que no he encontrado. Porque el sitio es muy grande. Ven para acá, hijo de verga. Te voy a disparar en la cabeza. Si la sensibilidad me deja. Y es que la sensibilidad... ¡Toma! Ahora todo tiene sentido. Louis Kennedy no mató a todas esas mujeres. Sí, en ningún momento creía que fuera Louis Kennedy. Fue Samantha. Luego de que Louis la encerró en la lavandería y la incendió, ella sobrevivió. Ah, Louis era el novio de Samantha que era violento. Vale, vale, vale. Luego de que Luis la encerró en la lavandería y la incendió, ella sobrevivió. Aunque debe haber perdido a su bebé. Al estar a punto de ser asesinada, haber perdido a su bebé y estar terriblemente quemada, ella se desquició totalmente. Mató a Luis y luego puso su mira en matar a otras que tenían algo que ella no. Oh, Dios. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Soy el mejor! ¡Hemos ganado! ¡Equipo Z! Muchas gracias por los momentos tan épicos que vivimos contigo. Voy por destronarnos de esta vida tan dura. Te quiero mucho, Divón. Yo te... Magnum, cabezón, Magnum, tío. Magnum, de verdad, te odio, Magnum. 0 de 10, no hubo lavadoras asesinas. Es verdad que el título engaña, ¿eh? Todos esperábamos una lavadora asesina, no había lavadora asesina. Había asesino con muchas... había asesino con muchas lavadoras, pero no lavadora asesina. Juegazo, aprende Konami. ¿Con qué poco se hacen juegos tan maravillosos? Y seguro que tiene un montón de finales. Bueno, no lo sé, la verdad, igual no tiene ninguno. Grande King Fall. Que esto no ha terminado. Que esto no ha terminado. Fíjate que es el de la autopsia. Me molestó bastante que me despertaran tan tarde para una autopsia improvisada. Pero cuando me dijeron que era el Womb Ripper, bueno, vine lo más pronto posible. No me puedo creer que al final fuese Samantha Rhodes quien desapareció y se presumía muerta hace unos años. Los giros que da la vida, loquete. Los giros que da la vida. Bueno, pues está muerta, no tenemos nada que temer, ¿no? Espérate, voy a ver si tengo... Si tengo un mail. Necesito limpiar esto algún día. ¿Vale? ¿Puedo mirar Twitter? Puto funerario de mierda, lávate, que hueles a muerto. Cómo odio Twitter. No me gusta Twitter, siempre insulta. Me voy. Vale, no puedo hacer nada, ¿no? Solamente puedo empezar la autopsia.
¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Qué mierda? La corriente se cortó. La caja de fusibles está al final del pasillo. Volveré enseguida. No te vas a ninguna parte. Bueno, menos mal que está muerta. Menos mal que está muerta, pero esto ha sido muy raro. Ay, Dios, esto está muy rojo. Esto está jodidamente rojo, ¿eh? ¿Qué coño ha pasado? Vamos a encender las luces rápidamente porque esto no pinta bien, ¿eh? Vale, ya está. Todo tranquilo. Vamos a volver a hacer la autopsia. Tiene que ser un trabajo muy agradable. Tiene que ser muy, muy agradable ser forense. ¿Qué mierda? ¿Ya no está? Tengo que salir de aquí. ¿Qué cojones? ¿Y por dónde salgo? No. Blood Wash, The Beat Again. Hago directos todos los días. Ven a verme a Twitch. Twitch.